Por ese supuesto expolio se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza dos hombres. La Fiscalía les acusa de saquear el yacimiento durante más de 20 años y vender en el mercado negro piezas como esos cascos. Ana Benavente. Supuestamente, o así lo reconoció en su día ante la Guardia Civil, el principal acusado, vecino de Aranda de Moncayo, fue quien encontró en el yacimiento unas planchas de metal, dijo que serían esos cascos chafados, y después se los vendió al otro acusado que se encargó de reconstruirlas. Hoy ambos han negado que supieran nada de los cascos, de hecho han dicho que ni siquiera se conocía, pero en casa del segundo acusado, en Alagón, la Guardia Civil encontró un zulo lleno de piezas arqueológicas, estaba oculto tras unos paneles de madera. Él ha dicho que era un aficionado y un estudioso de la materia y que compraba piezas en rastros de toda España para hacer reconstrucciones. Hace una década, 18 cascos como este, únicos en el mundo, se pusieron a la venta en Alemania. Es el punto de partida de este juicio. Un experto denunció ante la Fiscalía que habían sido expoliados de la ciudad celtíbera de Aratis, en Aranda de Moncayo. Dos fotos con cascos similares pusieron al Seprona sobre la pista de este hombre, el principal acusado. Que ponían de relieve que Ricardo Granada podría estar expoliando la zona y le relacionaban con unos cascos celtíberos en la época en la que supuestamente los cascos fueron vendidos a Alemania. Ha dicho la gente que desde hacía años este jubilado rastreaba fincas y terrenos. ¿No es cierto que usted se paseaba por el paraje referido con unos detectores de metales? No, no es cierto. Sin embargo, la Guardia Civil encontró lanzas, escudos, sables, más de 4.000 piezas arqueológicas en sus propiedades. Pero yo apostaría que yo no he tenido eso. Pero estaba en su domicilio. ¿Quién lo puso allí? Que no lo sé, si me lo hubieran enseñado lo que era. Por negar, ha negado incluso conocer a su compañero de banquillo, Mariano Ostalé. La Guardia Civil encontró más de 2.000 piezas arqueológicas en su casa de Alagón y en una nave. ¿Y de dónde había cogido usted tantos fragmentos de vainas de espada? Pues la Plaza San Francisco, que se ha comentado aquí, en la Plaza de Madrid y en Sevilla. Y aunque han dicho no conocerse, los investigadores han asegurado que Granada sí reconoció haber vendido unas planchas metálicas a Ostalé, con las que pudo reproducir unos cascos.